una muy buena iniciativa que tuvo el intendente de Lorenzi de esta localidad de San Esteban, que es promover cursos de capacitación en nuevas tecnologías, en programación, en estas nuevas modalidades de vinculación a través de internet. Llegamos a un acuerdo con la intendencia, se hicieron los cursos, fueron cursos a distancia, y ahora estamos entregando los certificados que indican que las evaluaciones de los estudiantes que hicieron estos cursos, que fueron virtuales, fueron aprobados. Nosotros estamos conversando con los intendentes de la región, con el intendente San Esteban y de la región, para poder continuar con esta misión que tiene la Universidad Tecnológica Nacional de transmitir conocimientos en el área de la tecnología para transformar la sociedad y para que podamos desarrollarnos todos juntos. Hay un programa nacional que destina fondos para determinados emprendimientos en este momento de capacitación. La Intendencia de San Esteban presentó toda la documentación, conversó con nosotros si podíamos llevar a cabo esta capacitación. Obviamente tuvimos el acuerdo, conversamos con él, se presentó documentación a Nación y Nación subsidió estos cursos, por eso es que nosotros lo pudimos llevar a cabo. Estamos siempre atentos a las oportunidades que nos dan las comunidades y por eso es que esto, que es muy poco frecuente y realmente lo aplaudimos, de que se pueda llevar a cabo esta actividad, se haya podido realizar con la comunidad de San Esteban. Y estamos seguros que lo vamos a poder trasladar a cualquier otra comunidad del Valle. Nuestra responsabilidad como universidad no es imponer nuestra visión, sino ser siempre respetuosos de una comunidad que realmente siempre nos sorprende, como es la del Valle, pero también es conectarnos con el resto de la sociedad, conectarnos con el resto del mundo, y entonces todo esto que nos ha pasado durante 2 años, el aislamiento, que nos ha dejado muchas consecuencias graves, pero también nos ha enfrentado a nuevos desafíos de comunicación, de vinculación, para los cuales necesitamos conocimiento. Es por eso que nosotros como institución queremos compartir con la sociedad y enfatizar nuestra responsabilidad para superar estas etapas de una pandemia y vincularnos y apoyar todos aquellos miembros de la sociedad que quieran vincularse con el mundo. Nosotros tal vez seamos la compañía más federal del país, ya que desde hace muchos años trabajamos capacitando y contratando gente en el interior del interior, pero nunca nos habíamos visto con una posibilidad de llegar a una ciudad tan pequeña como San Esteban. Por lo tanto, nos emociona ver hoy cómo una ciudad de 1.200 personas egresan personas capacitadas en la capacidad de la programación. Obviamente después de la pandemia ha permitido y extender esta posibilidad, ya que una persona capacitada en cualquier región puede conectarse con las oportunidades que están centralizadas en las ciudades grandes o en los países más maduros. Creemos que hay mucho por hacer, creemos que el Valle de Punilla tiene que unir sus fuerzas y sus capacidades. Nosotros venimos de un fracaso en el Valle de Punilla y hoy estamos celebrando la entrega de los diplomas. Y en este minuto, aquí a mi derecha, se está haciendo las primeras entrevistas laborales de estos chicos para entender qué capacidades son necesarias para conectar lo que han aprendido con el mundo laboral. San Esteban hizo una jugada estratégica de tener un socio que es la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Córdoba. Por lo tanto, esto va a tener continuidad de la capacitación y en nuestro caso lo estamos conociendo para ver quién de ellos puede ser un plan primer paso, quién puede ser contratado y si no, seguir acompañando y darles los elementos. Nosotros todas las semanas capacitamos, todas las semanas hay un Tech Talk, hay un entrenamiento en donde si nos siguen a través de las redes sociales van a poder estar documentados de cómo continuar su carrera profesional y su capacitación profesional para adquirir nuevas capacidades. Así que creo que esto recién empieza, creo que esta posibilidad en la que ellos se encuentran, básicamente lo que nosotros hacemos yendo al interior del interior es poner al individuo ante su propia perspectiva
de vida del futuro. Y creo que esto es lo que se está generando en este minuto. Realmente inédito prácticamente en casi toda la provincia, lo decía el CEO Rafael Ibáñez, lo repitió el decano de la UTN. Esto es llevar tecnología, llevar conocimiento. Se comenzó con un curso de introducción a JavaScript. Muchos lo han podido terminar a través de un convenio que hicimos con la UTN, o sea, la Universidad Tecnológica Nacional. Y obviamente que la meta de esto es, pandemia de por medio, tratar de que haya salida laboral. Por eso el CEO de la empresa Incluid está presente, y es más, asombrado de que esto se haya podido llevar adelante desde un pueblo tan pequeño. Por eso, cuando él habló, ya habíamos hablado algo previo, no era como que en su vida era medio contradictorio. Claro, porque él nunca pensó en un pueblo pequeño, siempre pensó en ciudades grandes. Pero, a ver, lo bueno de esto es que hasta un muchacho de Cuba hizo el curso. No solo este muchacho que salió por video recién, que está en el sur a casi 4.000 kilómetros. ¿Sí? O sea, eso es lo importante de tener a la UTN en San Esteban y de San Esteban al resto del país. Pasó esto, como se lo estoy diciendo, por alguien que llegó a mí y me propuso: che, mirá, Daniel, tengo esto, bueno, hagámoslo. Por eso yo se lo quiero transmitir al resto, no solo de los colegas, porque la verdad es que es institucional, como dijo el decano de la facultad. Esto, siendo institucional, tiene que salir de una institución a otra, no puede haber instituciones intermedias. Por eso la firma de un intendente. Hay fondos de la nación para que el municipio reciba, mediante el convenio firmado con la Universidad Tecnológica Nacional, reciba los fondos para poder pagar la hora cátedra y, aparte, lo que usted vio, comprar la maquinaria para, en este caso, bueno, una impresora 3D, 15 computadoras, para poder, en su momento, cuando se puedan dar clases presenciales, aquellos que no tienen acceso a internet, no tienen un celular, una computadora, bueno, ya las tiene el pueblo. El que no terminó el curso tiene la posibilidad de hacer un repechaje. El que lo terminó puede hacer otros cursos. O sea que ahora yo firmo otros convenios con la UTN para hacer cursos más avanzados, porque hay gente muy interesada. Es más, faltaría una pata a todo esto, si vale el término, que sería tener conectividad como corresponde, hablando de fibra óptica, en todo el país. Digamos que habría que modernizar algunas cosas. Bueno, que también estamos trabajando al respecto, ya, como lo dije hoy, con un pueblo vecino que es Los Cocos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el nodo, digamos, electrónico de Telecom, y bueno, hay que modernizarlo, y estamos trabajando hace casi 2 años. Como yo digo, nadie se salva solo, ¿sí? Esto se puede extender a La Cumbre, a Villa Jardino, bueno, a distintos pueblos, Capilla del Monte, todo mediante el tendido de realmente de fibra óptica, que es la única forma de que se puedan radicar personas que trabajen o tengan empresas.